500 estudiantes que se beneficiarán con la inversión en materia de educación que realiza esta administración son los que residen en el área de Atalaya y sus alrededores. Porque es muy difícil compartir institución con la escuela primaria de Atalaya, ya que no contamos con nuestros propios aulas especiales, nuestros propios salones, aula de ciencia y laboratorios. Como no, el colegio ha laborado por más de 30 años dentro de las mismas estructuras de la escuela primaria de Atalaya, lo que ha traído, ¿verdad?, un hacinamiento y unas faltas de condiciones para realizar la labor correcta educativa. La construcción de esta nueva escuela fue licitada anteriormente por dos gobiernos anteriores y en realidad no llegó a materializarse. Este fue un proyecto ya licitado en dos administraciones, sin embargo, nunca se llevó a la realidad. A través de nuestra gestión, especialmente de la ministra ingeniera Marcela Paredes Vázquez, no solamente licitamos el proyecto, sino que dimos el inicio, porque es una comunidad educativa que tanto ha deseado no solamente las infraestructuras, sino también el área recreativa, deportiva y laboratorio, que es la única escuela, el único distrito que no tiene una escuela secundaria y que la vamos a elevar si Dios nos permite. El proyecto consta de dos pabellones, de dos pisos, planta alta y planta baja, los cuales conforman 27 salones de clase, y el pabellón 1 en la planta baja contempla las áreas administrativas, las cuales contemplan secretaría, áreas administrativas, como mencioné, enfermería, laboratorios de informática, laboratorios de ciencia, bibliotecas, aulas de apoyo, aulas de profesores y entre otras cuentan con los 27 salones para aulas de clase. Para la comunidad educativa del primer ciclo de Atalaya es muy importante, ¿verdad?, y de gran beneplácito saber que pronto contaremos con las estructuras modernas de un nuevo edificio que albergará a más de 700 estudiantes de todo nuestro distrito que vienen de los diferentes corregimientos muy distantes. La nueva infraestructura va a contar con las condiciones óptimas para albergarlos y para que muchos de ellos residan dentro de nuestra institución. Elemento muy importante, ya que de las áreas que vienen son áreas donde casi no hay accesibilidad. Entonces es importante para nosotros que una de las condiciones que presenta nuestra escuela es sobre todo la parte de alojamiento, además de que va a contar con laboratorios muy modernos en cuanto a las áreas de biología, en cuanto a las áreas de informática, al igual que una biblioteca totalmente moderna. Nosotros estamos buscando que en Veraguas se haga lo que se cumpla el proceso de sectorización. ¿Qué significa? Que los estudiantes de Atalaya y de otras comunidades cercanas no tienen que ir a otra provincia ni al distrito cabecera a buscar ofertas académicas, porque no solamente las van a contar, sino también con las mejores condiciones de infraestructuras. Sí, el área deportiva cuenta con un gimnasio, auditorio, con cancha interna, al igual que dos canchas, de una que es sintética, la otra es de basquetbol y voleibol, y una gran cancha de fútbol con las medidas profesionales. Esa cancha es de grama natural. A la vez, ellos cuentan con sus vestidores y sus estacionamientos para cada instalación deportiva que mencioné. Hoy estamos muy complacidos porque gracias a la gestión del presidente Varela, la obra es una realidad y prontamente la juventud atalayera va a contar con una institución de muy alta condición.
Es importante destacar que solo en la provincia de Veraguas el gobierno ha invertido 130 millones de dólares en infraestructura. De esta manera ponemos punto y final a esta edición. Soy Teresa Díaz y será hasta la próxima. Gracias por su compañía.